Carolina y televidentes, muy buenos días. Pues el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, reveló la causa del fallecimiento de la joven Andrea Cabrera, que falleció el pasado fin de semana en extrañas circunstancias tras presentar un mal síntoma de salud luego de estar en un establecimiento de rumba en el norte de Bogotá. La causa del fallecimiento de la joven es una intoxicación exógena por consumo de éxtasis. Dentro del cuerpo de la joven, luego del examen toxicológico, se encontró esta sustancia, metanfetaminas, con un grado moderado de alcohol. Esta fue la causa de la joven, pues la mezcla entre éxtasis y alcohol produce trastornos cardiovasculares y pulmonares. Eso le produjo a la joven una arritmia cardíaca y un edema pulmonar, lo que le causó la muerte. Escuchemos las declaraciones del director de Medicina Legal. Los resultados son muy claros. La joven Cabrera muere por una intoxicación exógena por éxtasis. Hemos podido descartar que la joven hubiese consumido o hubiese estado intoxicada por cualquier otro de sus tipos de sustancia. Solamente se encontró metanfetaminas. La vía de administración fue una vía oral. No hay violencia física, no existió violencia sexual. Solamente se trata de una intoxicación que produce efectos a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. Bien, y el director de Medicina Legal también reiteró que en el cuerpo de la joven no se encontró ningún trauma de violencia física o de abuso sexual, y también se comprobó que no estaba consumiendo ninguna sustancia alucinógena. Esa es la información hasta el momento de orden público. Yo me despido, Ana Milena Mendoza, para el Canal de Bogotá y su gente, Canal Capital.